Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Para no ser reiterativo, pero sí ahora dirigiéndome de cara a ustedes, recién lo decíamos con Gustavo, es difícil estar de espaldas, pero bueno, la verdad que este contexto de pandemia nos ubica en un lugar que no estamos acostumbrados. Siempre nosotros tratamos de que la relación afectiva entre los productores y nosotros sea una relación mucho más espontánea. Bueno, pero que lo queríamos hacer igual. Celebro también el compromiso muy fuerte porque están todos los productores que van a recibir, intendente. Están todos, no faltó nadie, los intendentes, digo, en general, porque no solamente hay productores de acá, de Arroyito, sino de la zona de influencia. Así que simplemente agradecerles por el compromiso. Este año fue un año difícil. Por suerte el sector agroalimentario, el industrial pudo trabajar. Lo hicimos con mucha responsabilidad porque ustedes se acuerdan allá por el mes de marzo cuando sale el decreto de necesidad de urgencia y deja a la actividad agroalimentaria como una actividad esencial para poder obviamente generar los alimentos que los argentinos necesitan consumir en un momento de cuarentena, de muchas restricciones y también la comercialización a través del comercio exterior, es decir, esto, la posibilidad de que los granos que ustedes producían en ese momento, saliendo de una buena cosecha, tanto de soja o de maíz, que pudieran llegar al puerto. Eso se hizo con mucha seriedad, mucha responsabilidad y muchas dificultades. Por eso, ¿se acuerdan ustedes? Definimos ese protocolo para que ustedes pudieran circular, porque las fuerzas de seguridad tenían que restringir, hubo a veces inconvenientes con los mismos municipios que trataban de cerrarse porque la gente les pedía que cerraran su pueblo por esta cuestión de los contagios. Fue dificultoso, pero nunca decayó el compromiso de ustedes. Ustedes pudieron llevar adelante la actividad, pudieron llegar con los granos, sobre todo a nuestros puertos. Fíjense en ustedes un dato, no es menor. En el pico de Coso hubo casi 3.000 a 3.500 camiones diarios que pasaban por la ruta, sobre todo 9, a Rosario. Y eso había que, obviamente, ordenarlo, protegerlo y tratar de que llegara a buen puerto, como se dice. Por eso simplemente quiero agradecerles el compromiso de ustedes. Esperemos que desde los gobiernos se entienda lo que significa la producción agroalimentaria. Siempre decimos, y lo dice el gobernador, que a la producción hay que protegerla, reconocerla y si es posible estimularla. Lo que nosotros estamos haciendo con este programa precisamente es estimularlo y reconocerlo y premiarlo, más allá del tema económico. Creo que más allá del tema económico lo importante es que cuando ustedes ponen ese cartel en la tranquera de su campo, le están diciendo a la sociedad que ahí hay un productor tranquera adentro que hace bien las cosas en el campo, que cuida los recursos. En esta cuestión a veces que se empieza a generar a partir de la mala comunicación o la desinformación de que los productores lo único que les importa es el lucro económico, que lo único que les importa es la rentabilidad. Y se puede producir tranquilamente cuidando los recursos, no son valores que se anteponen. Al contrario, hay un cambio cultural importante de saber que, como siempre se dice, nosotros el campo que tenemos no es nuestro, lo tenemos prestado de nuestras futuras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y eso es lo que tenemos que tratar de salvar y de proteger. Así que simplemente agradecerles a ustedes por haber confiado en este programa. Es un programa que ya el año pasado la legislatura lo sancionó
por ley, o sea, es una política pública de Estado, que más allá del gobierno que esté, o del ministro que esté, o del gobernador, este programa es una política pública que vino para quedarse. Así que, simplemente, lo mejor para el año que viene. El año que viene este programa tiene nuevos recursos, más recursos, y esperemos que muchos más productores puedan participar. El departamento San Justo es el departamento que ha validado más productores. Creo que todos los años fue el primer departamento que ha validado en cantidad buenas prácticas agropecuarias. Eso habla de la cantidad, la calidad y el compromiso de ustedes. Así que simplemente agradecerles, desearles lo mejor para el año que viene. Agradecer también al querido intendente, tanto de La Marida, de Zacanta, en el caso tuyo, Gustavo, el acompañamiento de los dirigentes del campo, tanto de la cooperativa, de la sociedad rural, a nuestros agentes zonales, que han hecho posible que hoy podamos estar cumpliendo este compromiso. Muchas gracias y buen año 2021. Gracias.